Salsa. Qué rico, ¿A que sí? sabroso. ¿Te puedo hacer un reto? Sí, claro. Te puedo poner una salsa y simplemente quiero que me digas qué salsa es más sabrosa, si la mía o la tuya. Más alegres de Madrid Timbera. ¡Oye! ¡Echa pa' acá, muchacha! ¡Que llegó el changuidio, el kirrebe! A continuación, los mejores videos de Madrid Timbera. No olvides suscribirte. Locuras, ¿ok? Estoy por las calles de Madrid y simplemente acá hay un local. Vengan por aquí, vengan por aquí. Como ustedes pueden ver, pone salsa, Luis, salsa. Voy a meterme con todo respeto y vamos a ver si alguna señorita, o la trabajadora o la empleada que esté por aquí o hasta la jefa se anima a bailar conmigo. Si me sacan, pues nada, al menos que valga el riesgo y no la pena, ¿ok? Vamos a intentarlo, mi gente. Ven por aquí, ven por aquí. Salsa. Hola, perdona. ¿Tienes 2 minutitos? Sí, claro. Si no te importa, estoy grabando para mi canal en YouTube. Mira, tengo una idea, ¿ok? Si bailas con el corazón, nadie baila mejor que tú. Acabo de ver que aquí pone salsa. ¿Y de dónde tú eres? Yo de Venezuela. Eres venezolana, como buena venezolana, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Salsa merengue. Salsa, merengue, tambor, tambor. Te ponga. ¿Te puedo hacer un reto? Sí, ¿vas claro. a pedir algo de comer? Sí. ¿Sí? Es uno de mis lugares favoritos. Me encantan los pequeños aquí y los perritos. Qué rico. Bueno, déjame decirte que yo soy cocinero y en mis tiempos libres pues me dedico a repartir alegría bailando. Voy a hablar con muchachos que están trabajando y vamos a ver si se animan y no les importa. Y te hago el reto de bailar. ¿Te animarías, no? Claro que sí. No voy a leer que aquí pone salsa, ¿ok? Y me presento. Yo me dedico a bailar salsa por la calle de Madrid. Estoy dirigiéndome a la Puerta del Sol y acabo de leer este cartelito y quiero hacer un reto. ¿Tienen 2 minutitos? ¿Están tranquilos? Vale. 2 minutos, sí. Antes que nada, ¿cómo va la jornada laboral? ¿Cómo fluye el negocio? Bien, bastante gente, la verdad. Vale, déjame decirle que yo soy cocinero, así que me encanta comer. He venido aquí, estoy de paso. Voy a venir a probar el plato fuerte de este sitio. Vale. Pero quiero hacerles un reto, ¿ok? Si vayan con el corazón, no iba a bailar mejor que ustedes. ¿Les puedo poner una salsa de esas, de las mías? ¿Y se animan a compartir su arte? Algo me dice que eres extrovertida. ¿Cómo te llamas? Depende del día. Mar. ¿Te llamas Mar? Sí. Bueno, Mar, cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas? Aparte de trabajar aquí. Pues trabajo aquí porque estoy muy a gusto y así me hago la vida, pero yo soy actriz. ¿Eres actriz? Sí. Vale, pues te puedo hacer un reto para mi gente de Madrid Timbera, si no te importa. Vale. Vale, mira, te voy a poner una salsa y simplemente quiero que me compartas tu arte. ¿Sí? Venga. ¿Y tú, hermano, a qué te dedicas? También trabajo aquí en la parte de la cocina y atención al público.
Y además de eso, soy estudiante. Eres estudiante. ¿De dónde eres? De Venezuela. A que te ponga un tambor y me compartas tu arte. Vale. Dile que, ¿dónde se encuentra? En calle Pelote 27, al lado de Plaza Mayor. Justo al lado. Bueno, a toda mi gente de Madrid Timbera que quiera comer sabroso, pasen por aquí. Yo voy a probar, le voy a dar mi opinión. Ustedes ya saben que tengo el paladar muy fino. Pero bueno, con sinceridad, si me gusta se lo voy a decir, ¿ok? ¿Y tú, Mar? Vaya esos ojitos que tienes. Los que me dio mi madre. ¡Agua! Bueno, Mar. ¿Te animas a salir? Un momentito, que tu compañero te cubra. ¿Hermano? ¿Me cubres? Vale. ¿Sí? Muy rápido. Vale. Venga, vamos. Cuéntame, ¿qué te has pedido? Me he pedido un perrito clásico y le he echado como tres salsas, que es lo que más me gusta de este sitio. ¿Esa naranja qué salsa es? Es salsa de pimiento. Y salsa de mayo verde y salsa de bacon. Son las tres que me he elegido. ¿Me puedes combinar una papita? Claro que sí, mira. Te la lleno de salsa. Qué rico. Sabroso. Sí. ¿Te puedo hacer un reto? Sí, claro. ¿Te puedo poner una salsa y simplemente quiero que me digas qué salsa es más sabrosa, si la mía o la tuya? ¡Ay, buenísimo! ¿Sí? Vale. ¿Te animas? ¿Tu okay. perrita cómo se llama? Uma. Uma, ¿te animas a bailar conmigo? ¡Sí! Dale play, bro, dale play, dale play. Oh,
Dale. ¿Una más? Un aplauso, por favor, un aplauso. ¡Gente! ¡Ay! ¡Niño! Thank you.
Especial a mi gente de Madrid Timbera, vente por aquí. La chica espontánea de esta tarde, mi gente, acabo de llegar de Francia, de Barcelona. Vengo a Madrid con todas las energías, con todas las ganas de compartir buena vibra, ¿ok? Si bailas con el corazón, nadie baila mejor que tú. ¿De dónde tú eres? De Rusia. ¿Eres rusa? Increíble. Arriba mi gente de Rusia, la gente de Moscú. Qué bien bailas, ¿no? ¿Qué significa bailar para ti? Es expresarme, expresar todas mis emociones de un golpe. ¿Vives en Madrid? Sí, ahora sí. ¿Qué te pareció esta locura? Cuéntame, ¿alguna vez has bailado por las calles de Madrid de esta manera? No, todavía no, pero he visto tus vídeos y... ¡Ah, me conoces! Bueno, en vídeos sí te conocí. Entonces, cuando escuché la música, entendí que sería. Bueno, entonces, ¿qué te pareció? Para mí es un placer que desde Rusia sigan la locura Timbera. Mami, escúchame. Sí. Gracias por compartir, ¿vale? El tiempo no tiene precio, tiene valor y el valor es incalculable. Así, para mí... Me has hecho feliz, bueno. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Sí, claro. Dime. Bueno, María con doble I, Billy. Bueno, a toda mi gente de Madrid Timbera invito a que se unan al canal de esta gran artista, ¿ok? Muchas gracias.